¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero bien, porque yo de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal The Boy Player. Y pues bueno, chicos, estamos de regreso después de un par de días de no subir nada. Bueno, sí, esta semana subí un video dando mi opinión de un par de cosas que no me gustan de The Walking Dead, que por cierto, si no lo has visto, te lo estaré recomendando aquí arribita, ¿no? Dale solo un clic y listo. Pues bueno, me he encontrado esto que es un tier list maker, el cual simplemente es como una lista de niveles que tú vas creando acerca de lo que sea, videojuegos, películas, series, etc. Y pues bueno, me encontré este relacionado con nuestro hermoso universo de The Walking Dead. Al parecer es solo de la serie principal, eso quiero creer, puesto que yo no he visto los spin-offs, ya saben, ¿no? Así que bueno, en el video de hoy vamos a hacer este tier list, y si les gusta, pues bueno, denle like y suscríbanse si no lo están. En la descripción les estaré dejando también este tier list para que puedan ustedes llenarlo, complementarlo, y no olviden mandármelo a mis redes sociales para que yo, pues bueno, pueda darles un me gusta y mandarles un saludo en el próximo video. Y pues bueno, aquí estamos en lo que viene siendo el tier list. Estoy tapando un poco el este. Bueno, es este que dice MC's The Walking Dead Major Characters Tier List. Bueno, vamos a esperar que sean, como les dije, los personajes de la serie principal y no de las otras. Así. Los niveles de rango son Love, que van siendo como que los amamos a esos personajes entrañables. Like de, bueno, me gustan, pero no los amo, ¿sabes? Neutral es como de, me resulta como normal, indiferente, no los quiero, no los odio, X en el centro. Dislike, pues bueno, no me gustan, pero no los odio. Y hate, de que prácticamente pues los detesto. Son los peores personajes en mi opinión. Pues bueno, ya bajamos aquí. Vamos a comenzar, creo que pues por orden de los que nos vayan dando. El primero es esta Deanna Munro, ¿no? Pues simplemente fue un personaje que no me terminó como de enganchar. Ni siquiera la traté mucho, así que la voy a poner creo que neutral, porque ni siquiera la quiero, ni siquiera la odio. Bueno, el segundo personaje que nos ponen es Garrett, que es el villano de la temporada número 5, si mal no recuerdo. Uno de los villanos que duró muy poco, antagonistas. La verdad no podría decir que lo odio, ni que no me gusta, porque es un personaje como un poco de bien fundado, ¿sabes? Lo voy a poner en que me gusta, diría que me gusta porque su razón para matar pues es un tanto lógica, bueno, para comerse a la gente no, pero para no confiar en los demás, pues sí, creo que sí está bien fundamentada. Bueno, el tercer personaje es Alpha, otro personaje que la verdad, ay, no sé. Bueno, Alpha la verdad que es un personaje que no odio y que no es que no me guste, pero que sencillamente no la amo, ¿ok? No la amo. Si es un antagonista temible, y si tiene pues como su lado oscuro y no sé, todas esas cosas que hizo, sí se dio a odiar, ¿sabes? La voy a poner en que me gusta, o sea, es un villano que dices, bueno, está bien, no es el mejor villano en mi opinión, pero está bien. El cuarto, Dale, bueno, Dale fue un personaje que muchos decían, ah, este personaje, cómo lo detesto, cómo se meten las cosas, pero siendo sinceros, no me acuerdo quién fue de los actores que dijo que el personaje de Dale, para hasta la segunda temporada que fue su muerte, fue el único, creo, personaje que murió sin haber perdido su humanidad. O sea, cuando votaron para matar al Randall, él dijo que no y siempre estaba del lado de pues hacer las cosas bien, ¿no? Cuando él fue el que se dio cuenta de que Shane estaba cambiando mucho. Siento que este personaje, para los que no lo sepan, y ya lo he dicho muchas veces, el personaje de Dale murió a causa del mismo actor, puesto que él iba a tomar el lugar de Herschel, o sea, se iba a ser asesinado por el gobernador cortando, bueno, no sé si cortándole la cabeza, pero quien iba a tomar el lugar de Herschel en realidad era de Dale. Bob, la verdad que Bob, no sé, no tengo mucho recuerdo de ese personaje, tal vez porque hace mucho que no vuelvo a ver la serie desde el principio. Antes sí lo hacía, hoy ya no me atrae ver The Walking Dead desde el principio, pero creo que Bob no me resulta, no sé, querido o odiado, lo pongo en neutral. Bueno, Spencer es un personaje como antagonista, ¿no? Porque, como ustedes saben, el protagonista es Rick, y toda aquella persona o personaje, o hombre o mujer, que se pone en contra de los ideales o de las metas del personaje principal es un antagonista. Y a diferencia de estos dos pues sí se dan como
odiar, entre un odio amor. En cambio, este tipo, la verdad es que, no sé, creo que mucha gente disfrutó su muerte, la verdad. Lo voy a poner en que no me gusta, pero simplemente por eso, ya está. No puedo decir que lo odié porque no consiguió que dijera, maldito, cómo te odio. Hablando de odio, este tipo sí, la verdad, no hay ni qué decir. Muy bien hecho. Bueno, seguimos con esta chica que, la verdad, como les digo, no sé, fue otra antagonista que salió, que se convirtió en persona principal de la serie. No sé, la dejamos ahí. Este otro chavo, la verdad, también no me resulta como de odiar o querer. Simplemente digo que ya no le veo la razón de que siga en la serie. Así que lo voy a dejar en la mitad, porque no lo odio. Meryl es uno de los personajes que más quiero en la serie. A pesar de todas las cosas que llegó a hacer, amo a Meryl Dixon. La verdad que fue uno de los personajes que más me encantó a mí en lo personal. Bueno, de aquí tenemos este otro tipo que, la verdad, no sé qué pensar acerca de él. Simplemente lo vamos a poner. Creo que neutral va a ser la barra que más personajes tenga, porque la verdad es como de ver el personaje y sentir esa primera reacción, ¿no? Al ver su rostro de, ay, no manches, o, ah, ¿sabes? No sé. Bueno, ahora tenemos a Jesse. No sé, la verdad no me resalta tampoco, me trae otro sentimiento. La voy a poner también en neutral. Bueno, tenemos a Aaron, otro personaje que sí podría decir que me gusta. No que amo, pero se va a ver un poco, bueno, ¿saben, no? Pero sí, sí me gusta. Es un personaje que sí, sí quiero. Y que creo que si muere va a resultarme como una especie de, ay, no me hagas esto, por favor, ¿sabes? Bueno, ahora tenemos a Abraham. Abraham, la verdad es que, no sé qué pensar. Abraham. Oh, amén. Bueno, me quedé en el limbo así pensando. Creo que le voy a poner en me gusta. O sea, no es como que esté mucho arriba, pero no me resulta como neutral como la mayoría de los de aquí, como todos los de aquí, ¿no? Andrea sí es un personaje que, la verdad, no me gustó desde el principio. No me gustó en su desarrollo y no me gustó al final de la Star. Creo que sí diría que la odio. La verdad, una disculpa si hay algún fanático o fanática de Andrea, pero bueno, es mi opinión. Si tú tienes la tuya, puedes hacer el tier y mandármelo en alguna de mis redes sociales que están acá abajo. Bueno, tenemos a Alpha, otro antagonista, que la verdad siento que murió muy rápido, ¿no? O sea, luego se murió esta tipa y luego se le cayó el changarro a Beta. O sea, no cuidó bien lo que le dejó. Pero de igual forma, nos regaló grandes escenas. Creo que sí lo pondría en me gusta por esa batalla contra Daryl. A pesar de sus pocas apariciones, sí logró como decir, no manches, ese tipo sí da miedo. O sea, tenemos a Beth, un personaje que es un poco querido por la mayoría de nosotros. Estoy viendo que estorba un poco la cam. La voy a mover acá. Listo, aquí me voy a poner para que no estorbe tanto y puedan ver las primeras caritas, ¿no? De aquí a... Bueno, Beth, la verdad que es un personaje que considero que su muerte fue muy estúpida. De hecho, es la líder de mi top. Bueno, ella y Tina, que está hasta arriba de uno de las muertes más estúpidas y más por el tipo de personaje que era. O sea, la chica esta que murió al acostarse en los zombies, bueno, pues se entiende, ¿no? O sea, un personaje que apenas se apareció y murió, pero ella, digo, ¿what? ¿En serio? La voy a poner en neutral porque la verdad es que no me disgusta, pero tampoco me gusta. Carl, man, es uno de los personajes que obviamente sí voy a poner en que me gusta. Su desarrollo fue increíble, su evolución fue chaval. De hecho, quiero hacer la historia de evolución de Carl. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Lo hacemos, sí o no? Bueno, tenemos a Carol, y esto va a ser un momento polémico, hashtag polémico, y es que Carol es uno de los personajes que más odio, chicos, es uno de los personajes que más odio. Las primeras temporadas, ok, fue una Carol, una mujer que te demuestra, un personaje que la verdad demuestra una gran evolución, ¿no? Cómo empieza siendo una mujer maltratada, una mujer débil, cómo va perfeccionando su puntería. Bueno, chavos, estaba editando el video y me doy cuenta que aquí no se me entendió muy bien lo que dije. Quise decir puntería con N, ¿ok? O sea, de disparar, su puntería de disparos. Por si entendieron otra cosa.
cómo va cambiando. En la tercera temporada empieza a cometer un poco de acciones que dices, ¿really? En la cuarta, en la quinta. Pero no sé, yo la fui perdiendo a partir de la sexta, chicos, que fue cuando empezó a hacer acciones como lo de que le metió cositas al niño, al hijo de Jesse, o sea, la cabeza de que van a venir y te van a comer y la chingada. Y o sea, yo dije, oye, men, pero es solo un niño. O sea, fue haciendo muchas acciones que la verdad a mí no me gustaron. Hoy en día ni se diga cómo traicionó a Negan. O sea, sé que Negan, pues bueno, es una persona que les causó algo en el pasado, pero estamos hablando de casi 10 años atrás. Ese tipo obviamente se quiere redimir y ella le dice, ¿sabes qué? Pues bueno, ve, mata a la líder y yo hablo por ti. Lo hace y bueno, la verdad es que siempre he querido hacer un video hablando sobre este tema, pero creo que nunca lo voy a terminar de hacer, puesto que mucha gente no sabe aceptar la opinión de los demás, ¿sabes? O sea, yo cuando alguien me comenta la opinión suya, simplemente la leo y dejo, está bien, ok. No comparto tu opinión, pero está bien. Se respeta. Bueno, tenemos otro personaje que es esta chica, Connie. La verdad, creo que sí me termina gustando el personaje, así que lo vamos a poner. Estoy viendo que ya me pasé los 10 minutos, así que lo voy a hacer un poco rápido. Son tres renglones más, tal vez lo divida en dos partes, así que vamos a hacer eso, ¿no? Lo voy a dividir en dos partes y ya está. Así que bueno, la segunda parte la encontrarán poco después de esta, así que las voy a subir seguidas. Quien quite y ya está. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos hasta la siguiente.